Nuestro trabajo ahora mismo se centra en la lucha contra la precarización, el conseguir que los pactos de horas complementarias se cumplan y, y se avise al trabajador y pueda elegir las horas que quiere trabajar y aceptarlas voluntariamente, cosa que la compañía no hace, y luchar porque se respeten la, los, los criterios de handling, las normativas de seguridad y que realmente haya una manera de trabajar efectiva, segura para el trabajador y para los pasajeros.